Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a este programa Sintonizando. Soy Carlos Cristóbal Morales y aquí también tenemos la compañía del maestro Gabriel Esquivel y el nuevo integrante que ya por fin se animó, Pepe Escárcega. ¿Cómo estás, maestro Gabriel Esquivel? Ay, hola, espérenme bien, gracias. Déjenme conecto el audio. Perfecto, pues ahorita se conecta el maestro. Pepe, cuéntanos cómo estás. Hola, pues bien, aquí corriendo un poquito. Tuve con el tiempo muy justo, pero pues, sí pasa. Por eso no venía los lunes, porque los lunes estaba en la loca y estaba así que no tengo tiempo para tener paz mental antes del programa, pero pues ya ahorita. Todo se está acomodando, todo está cambiando y pues ya está abriéndose la puerta. De hecho, ya me acabo de acordar que ya me habían dicho que tenía que yo andar por acá. Entonces, pues, muchachos, cuando se les dice algo, no les confíen y no lo tomen, pues, no lo echen en saco roto. Se terminan comiendo sus palabras. Muy bien, perfecto. Vamos a ver quiénes se han unido para mandarles su saludo. Tenemos a... Hola, Abraham Rodríguez, ¿cómo estás? También llegó Sacil. Hola, Sacil. La maestra Lauer, ¿cómo nos saluda? Desde... Ah, no, ese fui yo. Pero también está la maestra Lau presente. La señora Coti llegó. También está Florecita Roquera. ¿Cómo estás? Susan Ravel, hola. También llegó Ricardo y Emma. ¿Cómo están? Llegó nuestro querido Héctor Fabre. También Arturo Guevara. Hola. Tocayo, Carlos Cortés, ¿cómo estás? También llegó Lucía Santiago, hola, hola, también llegó Connie, ¿cómo estás, Connie? El maestro Gabriel también nos dice, hola, hola, maestro Gabriel, llegó Kim, hola, Kim, llegó Malcolm, ¿cómo estás, Malcolm? Llegó Majo Sujol, hola, 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 Ricardo Travaglio, también llegó Dani Berriozábal. Pepe aquí también nos dice, Oli, no olviden su like, sí, por favor, si no, ya saben, el programa no llega a más personas. También llegó Lucía, hola, hola, Lucía, también llegó Yolo, ¿cómo estás, Yolo? Y hasta ahorita son los que se han manifestado, seguramente se unirán más personas. En lo que llegan y les mandamos sus saludos, pues vamos a empezar con el tema que... El tema de hoy, pues ya saben. De hecho, todos los temas que nos han tocado siempre es como... Bueno, el tema de hoy trata de... es distinguir nuestros celos y también honestidad en la vida. Distinguir nuestros celos y honestidad en la vida, ¿no? Dices, ah, y bueno, voy a hablar... De lo primero que me llegó así, ¿no? ¿Qué me despierta este tema para compartir el día de hoy? Es justo lo que compartiré tiene que ver con mi tema, ¿no? De titularme. Lo que sí he notado es justo que de pronto me empiezan a aparecer, ¿no? En Facebook, compañeros que conozco, ¿no? Que empiezan a decir, ya me titulé, ya me titulé, ya me titulé, ¿no? Y eso me despierta así como, oh, como una ansiedad de, yo estoy justo en ese proceso, ¿no? Ya, pues estoy trabajando, ya estoy en esas revisiones, ya estoy en escribir la tesis y todo eso, pero el proceso como va algo lento, así es como, oh, me entra esa ansiedad y... Como veo que ya todos los demás dicen, ya lo logré, ya lo logré, ya lo logré, sí empiezo a sentir esa ansiedad que a la vez, pues digo, ¿qué es? Y sí, pues esa ansiedad, pues es como ese, ay, quiero estar en ese mismo lugar, pero es una manera de los celos, ¿no? Es como, ah, ¿por qué los otros sí, por qué yo no? Y ahí entra como justo este sentimiento de comparación, ¿no? Que a menudo, pues nos, pues sí, nos toca esto de estar como pues, queriendo estar al mismo nivel de los demás, incluso superior, y nos pasa en todos los sentidos, puede ser en lo laboral, puede ser también en, pues en la familia, ¿no? Qué típico, ¿no? Que está esto de, ah, ¿por qué tal primo logró esto? ¿Por qué tal persona tal? O nos usan de ejemplo, ¿no? ¿Por qué no eres como Carlos, ¿no? Al revés, ¿no? Pero sí está como esta sensación de o sentir celos o provocar celos, ¿no? Y ahí están como pues, estas vertientes, ¿no? De
¿Por qué está ese sentimiento, no? Y es justo ahí donde, pues precisamente es una manera de, pues también ahí nos pueden poner pruebas, precisamente, las energías que se alimentan de lo negativo, ahí nos pueden dar justo, pues en esa llaga, ¿no? Y a mí descubrí eso, es como, ¿por qué todos lo están logrando y yo no? Pero justo es eso, o sea, como empezar a trabajar, como a meditar y preguntarme, ¿realmente pasa algo si no se da rápido? Pues realmente así que diga algo así muy grave, ¿no? Pero pues es eso, ¿no? Que de pronto así nos entra en cualquier situación como esa ansiedad de ya, y lo quiero y ya, ¿no? Y también nos pasa aquí en el grupo de desarrollo, ¿no? Cada uno tenemos nuestro ritmo, pero luego, por ejemplo, ¿no? En las clases de desarrollo espiritual ha pasado que ha habido gente que pues sí ha estado como nivel 1, nivel 2, nivel 3 y de pronto no sé, llega alguien nuevo y los maestros dictan que ya puede pasar al nivel avanzado, ¿no? Y eso quizás es como, oh, no, puede estar como provocando, pero ¿por qué no? Hay quienes avanzan más rápido y tal, ¿no? Pero es justo eso. Cada uno tenemos un ritmo distinto, cada uno, pues nuestra alma no hizo acuerdos diferentes y tenemos tiempos, pues sí, a cumplir etapas. Por ejemplo, esto me recuerda, ¿no? En las na cartas numerológicas hay una parte que se llama pináculos y los pináculos son así etapas, ¿no? Te van marcando de tal edad a tal edad es un pináculo y en ese primer pináculo está este tema recurrente, ¿no? Y justo a mí, precisamente viendo los pináculos, mi primera etapa se dice que es desde mi año cero, cuando nací, hasta los 33, o sea que todavía no acabo esa primera etapa y eso me hace sentido porque es como, hoy siento que voy. O sea, a pesar de que le echo ganas, siento que voy muy, muy lento comparado con otras personas, ¿no? Pero también justo es lo que me ha dicho Laura hace mucho, ¿no? Me decía, pues que tú vas así, apenas vas por el primer pináculo, ¿no? Pero es eso. Hay gente que, por ejemplo, a los 15 ya terminó una etapa en su vida, ¿no? Entonces ahí ya depende nuestra alma. Entonces pues no es buena idea estarnos comparando, ¿no? Que tenemos nuestro proceso. Eso es lo que podría compartir con esto de reconocer los celos, ¿no? Y justo esa parte de la honestidad es eso, reconocer que ahí está esa llaga. Y también al hurgar de por qué está esa llaga, pues tiene que ver con infancia. ¿Por qué? Porque justo uno aprende, ¿no? Emociones. Y por ejemplo, a mí, lo que tenía muy marcado en mi infancia era eso de si eres buen estudiante, si sacas muchos 10 y todo eso, te va a ir bien o eres una gran persona, ¿no? Entonces, si comparamos eso ahorita con mi carta que dice tienes que ir un proceso de 33 años y yo, ah, pero ¿por qué voy tan lento? Y apenas está dando, por ejemplo, eso de la tesis. Y justo es como, oh, ¿no? Esta sensación de angustia, pero tiene que ver con eso. Esa maduración a mí me corresponde, pero sí es así de, ay, ¿no? Esta sensación de, pero ¿por qué? ¿Por qué? Pero tiene que ver con eso, porque yo tenía esa idea de, ah, si saco 10, si soy el mejor, tal, el premio, ¿no? Que soy reconocido, tal, o inconscientemente es eso, si no soy el buen estudiante. Hay algo inconsciente de mis papás, ya no me van a querer, ¿no? Ya no voy a ser su niño querido. Entonces, esa es la herida, viene de eso. Y eso es lo que, ah, yendo al interior, si es como, ah, todavía sigo con esto, tengo que seguir trabajando ese. Pero, ¿por qué está esa sensación, no? Y es muy irónico porque, justo, pues, mis papás, en su actitud es como, pues estamos orgullosos de lo que has hecho, ¿no? Por ejemplo, esa obra que adapté del Mahabharata, fueron a la función y pues se les notaba eso de, el orgullo, ¿no? Pero a pesar de eso, sí hay como eso de, pero ¿por qué sigo sintiendo así como que hay un hueco si esa tesis no se da, si no me he titulado? Pero es eso, esa herida que tengo que seguir trabajando para, pues sí, transmutar eso, porque por ahí pues, me pueden poner pruebas, las energías. Puede pasar que de pronto pues, se atrase el periodo o que pasen cosas y en el tiempo no se dé porque pues estoy débil de ese aspecto, ¿no? Entonces,
mientras más rápido estés trabajando y sanando, meditando y llorando o sacando esa emoción, pues va a ser mejor. Pero sí, ahí está esa llaga. Tengo que trabajar en ese aspecto. Ahí están. Lo que les podría compartir hoy de eso, de reconocer los celos. Y bueno, vamos con el maestro Gabo. ¿Qué nos compartes acerca de este tema de hoy, de reconocer los celos y la honestidad en nuestra vida? Hola, pues concuerdo contigo, Carlitos. Muchas veces los celos los relacionamos con las personas, con las parejas, sentir celos por los hermanos, por los padres, por la pareja. Pero así como lo está planteando ahorita el maestro Carlos, celos también sería como un sinónimo de envidia, de yo estar envidiando algo que la otra persona tiene y que yo creo no tener. O que yo no, o que considero no he logrado conseguir todavía. Que finalmente es lo mismo, finalmente sí es una manifestación de la envidia. ¿Por qué a mi hermano, a mi hermana, mi papá le hace más caso? ¿Por qué le tolera más cosas? ¿Por qué la considera más? ¿Por qué le da más permisos en comparación a mí? Finalmente es, por un lado, es estar deseando algo que la otra, que el de enfrente tiene y que yo no tengo, y al mismo tiempo es estarme comparando con la otra persona o las otras personas. Y sí he ido descubriendo que no es sano estarse comparando con los demás porque no es amoroso. En el momento en el que yo me comparo con el otro, estoy dejando de ver mi propio potencial, estoy dejando de ver mis características, estoy dejando de ver quién soy y en dónde soy parado, y estoy dejando de ver la historia que traigo detrás. Y me estoy comparando con un alguien, sea quien sea, sea mi hermana, sea mi papá, sea el novio, sea quien sea, sea el jefe, sea otro, un colega de trabajo, sea quien sea. En el momento en el que yo me comparo con Carlos, en el momento en el que me comparo con Pepe, primera, yo no sé la historia de vidas pasadas que ellos traen. De hecho, ni ellos la saben, todos la vamos descubriendo poco a poco. No conozco la infancia, los traumas de la infancia que cada uno de ellos tuvieron. No conozco las bendiciones que ellos han vivido en conciencia desde su día cero en esta encarnación hasta el día de hoy. Desconozco todo eso, aunque somos amigos y nos conocemos y nos tratamos, hay mucha historia que desconozco de ellos por diversas razones. Entonces, al comparar, si yo me comparo con ellos, estoy dejando de lado todo eso y también estoy dejando de lado lo mío, quién soy yo. Y es una forma de no amarme, porque es una forma de no respetarme, es una forma de no considerar mi historia de vida, mis historias pasadas. Cuando decimos historias pasadas y ahorita que lo traigo más a cuento, es porque vamos descubriendo que muchas de nuestros vicios de carácter, muchos de nuestros hábitos, de nuestras formas de pensar, muchos de nuestros miedos, de nuestras ansiedades, los traemos cargando de vidas pasadas. Y entonces en esta vida, de pronto como que los podemos potenciar o magnificar o simplemente sucede, hay un suceso y nos lo desencadena. Nos desencadena esa adicción, ese hábito. Por eso es importante de pronto en las meditaciones ir descubriendo esas vidas pasadas, porque no es que nos enseñen un pedacito de una vida pasada por morbo, no. Nos lo están enseñando para que hagamos conciencia de algo que sucedió en una vida anterior y que nos está, y que está, y que sigue repercutiendo en esta vida y que por lo tanto y por lo tanto necesito trabajarlo. Entonces, por eso no es saludable, por eso no es honesto, no es honroso y no es amoroso compararlos con los demás. ¿Por qué él sí lo logró y yo todavía no? O porque él sí lo tiene y yo todavía no lo tengo o no lo tuve. Como lo dijo Carlos, hay tantas posibilidades y tantas razones
que podrían explicar el por qué no o el por qué sí. Y si no las conocemos al 100% en nosotros mismos, mucho menos en los otros. Entonces, además de estarnos comparando, estaríamos prejuiciándonos. Es decir, no sé si alcanzan a ver cómo un error, al compararme, eso sería un error, empieza a generar una sucesión de errores. Me comparo y entonces ya no me respeto y entonces yo mismo ya no me valoro y entonces yo mismo ya no me considero. Y entonces yo mismo me empiezo a autoviolentar y al mismo tiempo empiezo a ejercer toda una serie de prejuicios en torno a mí, pero también en torno a las otras personas, porque además me empiezo a imaginar o me puedo empezar a imaginar lo que ellos han hecho o lo que ellos están viviendo, porque y digo imaginar porque realmente no lo sé. Hasta que ellos me lo cuenten, si es que me lo cuentan, no lo voy a saber, ¿me explico? Y que me lo cuenten divide, va en función de muchas cosas, porque puede ser algo muy íntimo que no quieran compartir por la razón que sea. Y eso tampoco tendría por qué alterar la amistad, por si alguien lo estaba pensando. Entonces, eso, creo que por eso sería una falta de amor compararme con los demás. ¿Por qué fulano de tal tiene ese magnífico cuadro espiritual y yo tengo, fíjense. No solamente me estaría despreciando yo a mí, estaría incluso no valorizando, no honrando y no respetando a mi propio cuadro espiritual. Desde el hecho de decir, porque yo sé que nos escuchan varios de los que están con nosotros en desarrollo espiritual en los dos grupos. ¿Por qué Perengano es un sanador y yo no? ¿O por qué Perengano, que es un sanador, tiene acceso a las hierbas, a los tés, a las raíces, a las plantas y yo no? Porque ahí no solamente, además de que me estoy comparando y además de que no me estoy valorando a mí, casi en automático, sin darme cuenta, no estoy valorando y estoy deshonrando a mi cuadro espiritual. Porque mi misión y varios de mis dones están relacionados con mi cuadro espiritual, con quiénes son. ¿Y cuál es su función en este momento al trabajar en equipo conmigo? Entonces, pues así es como vamos también generando nuestro caos y en vez de ir resolviendo nuestro karma, lo podemos ir acrecentando. Entonces, yo ya no quiero estar en la deuda, ya no quiero tener cargos moratorios y multas. Eso por ese lado. Y en cuanto a lo de ser honesto con nosotros mismos, también. Cada uno de nosotros tiene una historia distinta y tiene acá en la cabeza algo muy diferente. Son universos distintos. Entonces, yo hablo por mí. A mí, en mi caso, me ha costado trabajo aprender a ser honesto conmigo mismo. Y aún hoy en día yo no puedo decir, ya soy honesto conmigo mismo, porque todavía me sigo cachando. Ha habido mentiras que me he contado tanto tiempo. Y posiblemente en tantas vidas que me ha costado tiempo descubrirme a mí mismo mintiéndome, a mí mismo manipulándome y chantajeándome. He ahí la importancia de aprender a ser honestos con nosotros mismos. Por ejemplo, si yo les pregunto ahorita, ¿cómo te sientes en este momento escuchándonos? ¿Qué estás sintiendo? A forzosamente tenemos que voltear en nuestro propio ojito hacia nosotros para empezar a autoobservarnos y descubrir qué estoy sintiendo. ¿Ya lo cachaste? Hagamos ese ejercicio. ¿Qué están sintiendo? Sea lo que sea, y no te juzgues, solamente identifícalo. ¿Qué estás sintiendo? ¿Un enojo, un miedo, ansiedad, tranquilidad, paz, plenitud, alegría, lo que sea? Y ahora vamos más allá. Detrás de esa emoción, muy posiblemente, porque también depende de qué emoción sea, detrás de esa emoción hay otra. ¿Alcanzas a saber qué hay detrás de esa otra emoción? Sobre todo si es enojo, si es miedo, si es nerviosismo, si es ansiedad, si es desasosiego, si es pesadumbre, si es desazón. Seguramente detrás hay otra emoción. ¿Alcanzas a identificar qué es esa otra emoción? Ese es un trabajo de honestidad. ¿Cuántas veces hemos hecho algo como eso?
todos los días a cada paso que damos. Cuando yo hago un comentario o cuando tomo una decisión, ¿qué estoy sintiendo en el momento en el que llevo a cabo esa acción, ese decir o ese decidir sobre algo? Ese es un ejercicio arduo, que por lo menos para mí ha sido arduo, de honestidad hacia mí mismo. Y pues sí me he tenido que cachar haciendo mal las cosas, ¿no? Desde estar aquí con ustedes. Eso es lo que podría compartir el día de hoy. Gracias, Carlitos. Muchas gracias, maestro. Y ahora vamos con el maestro Pepe, que nos comparte sobre este tema de hoy, de reconocer los celos y la honestidad en nuestra vida. Pues a mí me ha tocado vivir los celos inclusive en sueños. Ha sido una experiencia muy interesante porque en ese sueño yo a un compañero de un montaje, me decía, no, pues es que ya tengo una casa y que no sé qué. Y yo estaba así como, ay, pues es que yo todavía no y todavía me falta, siento que me falta y no sé qué, ay, pues bueno. Entonces en el sueño íbamos a la casa y era una de esas casas como abandonadas, o sea, era como una... Sí, era una mansión enorme, pero era como una casa abandonada, que era así como de que requería muchísimo trabajo. Entonces yo dije, ok. O sea, sin siquiera conocer cómo esta casa, yo ya estaba sintiéndose así como de, no, pues ahí hay una inseguridad mía que se hizo presente en ese sueño. Entonces dije, no, creo que está bien, o sea, mi proceso es otro. Porque luego también por querer conseguir las cosas que creemos que necesitamos o que creemos que merecemos, hacemos una sarta de burradas, muchachos, que de repente uno voltea y dice, ay, híjole, de veras tanto pedo para esto, híjole. Porque eso también, eso pasa muchas veces, que en los celos nosotros vemos el pasto del vecino mucho más verde de lo que realmente es, solo porque es el patio del vecino. Sin detenernos nosotros a ver que en nuestro patio, pues igual no está tan verdecito, pero tiene estas flores y tiene esto y tiene un gnomo de jardín, por decirlo de una manera. Al igual que el maestro Carlos, yo también, pues veía que varios de mis compañeros de generación o de generaciones más abajo, pues estaban titulando y así, y yo, híjole, también, ay, yo ya quisiera esto y por qué no y que no sé qué. Y hubo un día en el que dije, a ver, realmente ahorita, ¿qué tanto estoy invirtiendo en terminar ya esto? ¿Qué tanto estoy invirtiendo en terminar de escribir, en terminar de investigar? ¿Mis entrevistas tengo alguna pendiente? No, pero necesito terminar de asentar todo esto. Entonces, yo ahorita sigo en revisiones. Pero también me puse a pensar y dije, a ver, no es tanto que no lo haya querido hacer. O igual y sí, es una resistencia que yo he manifestado de otra manera, porque normalmente me pasaba que cuando yo decía, este ya no tengo casi nada que hacer, este ya lo voy a dedicar para avanzar a mi trabajo de investigación. Y tras, empezaba a llegar un chingo de trabajo y yo así, ¿en serio? Entonces a mí me tocó ser honesta y decir, a ver, realmente no he tenido chance, no me lo he dado o he tenido miedo de afrontar este proceso. Porque pues, si es lo último, pues entonces, ¿qué tengo que yo resolver ahí? Que seguramente mis compañeros enfrentaron de otra manera, les tocó otro proceso, bien se ha dicho aquí, y entonces, pues ellos tuvieron la decisión de hacerlo, y también, como están dicho el maestro Gabo y el maestro Carlos, yo tampoco conozco al 100% su proceso de vida, su proceso profesional, yo no sé qué han vivido, entonces, el justo estar en comparación de ver y tener, pues no tiene sentido porque pues ellos han vivido su vida de una manera muy distinta a la mía. Simplemente por vivir ellos donde ellos viven y donde yo vivo. Entonces, el ver que pues es mucho una cuestión de ego la que llega ante este tipo de situaciones, ante el querer lo que el otro tiene porque nosotros sentimos que merecemos más o hay una inseguridad tremenda de que sentimos que no lo merecemos, pero lo queremos para entonces sentirnos merecedores de ello. Entonces, por eso va un poco de lado la honestidad, así.
empezar a ver las cosas como realmente son y ver lo que hemos hecho para estar hasta donde estamos. Inclusive quitando un poco las vidas pasadas, que no sé, o sea, sí está presente, pero ¿qué hemos hecho nosotros en esta vida para estar también en donde estamos? Entonces, esa es mi aportación de la clase. Muchas gracias. Y vamos a ver quiénes más han llegado y vayan poniendo suyo, por favor. Váyanos ahí poniendo. Y veamos quiénes más llegaron. Y llegó Lau Cruz. Hola, querida Lau Cruz. También llegó Nancy Arteaga. Ninoshka Guardián, que nos saluda desde Venezuela. También llegó Dalia Quiroz. Hola, Dalia. Llegó Mafa Falconi. La maestra Lau dice: Hola, te amo y los amo. Te amo, te amamos. Víctor Martínez saluda, dice: Buena tarde. Hola, Víctor. Claudia Barrera, hola. También llegó Andy Cadena. Hola, Andy Florecita Roquera dice: Autovaloración, maestro. Exactamente, sí. Ese es el trabajo ante eso que expusimos el día de hoy. También llegó Doris, hola Doris. También llegó Etienne, llegó Lili Mena, hola Carcalia, que nos extrañó el sábado. Lo sabemos, pero bueno, ya estamos aquí listos para seguir. ¿Quién más? Y bueno, ahora ya están empezando a compartir sus yos. Por favor, maestro Gabriel, un mensajito. Ay, ya se me movieron. Ah, llegaron como bomba. Para Ricardo Travaglio, por favor. Claro que sí, Ricardo Travaglio. Arcángel Rafael te dice, segunda opinión. Arcángel Rafael, por favor, guíame con las mejores personas o los mejores profesionales dentro de esta situación para obtener una segunda opinión. Depende mucho de en qué situación te encuentres en ese momento o en los siguientes días. De eso dependerá de quién necesitas esa segunda opinión. Sí pide la guía de Arcángel Rafael para que te guíe a esa persona correcta y escuches eso que necesitas escuchar para seguir avanzando y realmente sanar y realmente resolver en luz esa situación que necesites. Escuchar lo que necesitas escuchar, no lo que deseas escuchar. Mucho ojo con eso. Ese sería el mensajito para Travaglio, ¿cierto? Saludos. Cierto. Y ahora estoy viendo que justo le hizo una pregunta específica, creo que lo que le dijo el maestro Gabo tiene que ver. Vamos ahora, Pepe, vamos a responder, es por favor, esta pregunta de Ricardo. Vemos qué le dicen el tarot contigo. Y su pregunta de Ricardo es: Yo, por favor, me propusieron negocio las señoras Becky y Esperanza. ¿Es positiva esa propuesta? ¿Qué le dicen a Ricardo Travaglio? Pues sale, híjole, creo que no del todo, porque salió el 4 de copas invertido. A ver, se ve ahí. El 4 de copas invertido. Creo que sí, igual no del todo. Habría que. Pues creo que sí, como salió el mensaje con Arcángel Rafael, creo que sí habría que analizar bien la propuesta y buscar a alguien que sepa más respecto a eso, para poder tomar una decisión adecuada. Muy bien, ahora voy con Víctor Martínez. Querido Víctor Martínez, te sale la reina de espadas invertida. Nos dice que sí hay que checar mucho una relación conflictiva, o puede ser que tú tengas ahí rencores con una figura femenina. Se ve por la figura que es una mujer como entre 50, 60, 70 años. Podría ser, no sé, tu abuelita, tu mamá, alguna tía, madrina, alguien que tú consideres como una figura materna, pero sí nos está diciendo que ahí hay rencores, hay cosas que sanar. Entonces sí, checa que hay ahí esos rencores pendientes, esas rebabas que le llamo, ¿no? Que uno dice ya.
tengo todo sanado con tal persona y de pronto viene de visita y ¡fum! Se nos suelta la ira, quién sabe por qué, ¿no? Porque son todas estas espinitas atoradas que dijimos, ya las superamos y resulta que no. Puedes a checar eso, querido Víctor. Y ahora, por favor, maestro Gabo, mensajito para Dalia Quiroz. Sí, Dalia, Arcángel Rafael te dice, pide un mensaje a tu cuerpo. Querido cuerpo, por favor ayúdame a escuchar tus mensajes. Arcángel Rafael, te pido que me guíes para honrar y respetar las necesidades de mi cuerpo. Cuando tu cuerpo te está hablando sí de lo que tu cuerpo necesita. Pero te está hablando también de lo que tú necesitas, de lo que tu alma necesita para poder avanzar. Tal vez haya un lastre, un peso que ya no necesitas seguir cargando y que es momento de soltar. Y tu cuerpo puede ser que te esté hablando de ello. Cada dolor, cada dolencia, cada malestar en una parte diferente del cuerpo, ya sea una articulación, un músculo, un hueso, una extremidad, una víscera, te está hablando de eso que necesitas ya sanar. Los riñones, por ejemplo, pueden hablar de miedo. Una lesión en rodilla o en un pie, en una pierna, puede estarnos hablando de ese miedo a avanzar para dar un paso. Tal vez tenga que ver con tomar una decisión. El dolor en los hombros puede hablarnos de algo que estamos cargando, que podría ser una culpa. ¿Cuál es tu dolencia? ¿Cuál es tu malestar? Eso es lo que hay que observar, ¿sale? Entonces, si necesitas, pues que te ayudemos, que te orientemos como con más precisión una vez que hayas identificado esos dolores, esos malestares, pues ya sabes, acá andamos, ¿sale? Ese sería el mensajito para Dalia. Abrazo, Dalia. Muchas gracias, maestro. Y ahora, por favor, maestro Pepe, para Lili Mena, por favor. Tantito nada más, para elaborar un poquito más con lo de Ricardo Travaglio, perdón que me regrese. Lo que pasa es que en esa propuesta puede terminar mal porque las personas involucradas piensan piensan de una manera muy diferente. Entonces llevan las cosas de una manera muy distinta y pueden chocar mucho. Entonces puede llegar a terminar mal ese negocio. Pero pues ya decide tú, si decides tomarlo o no. ¿Sale? Y para Lili Mena, ¿verdad? Sí, por favor. Ok, te sale 6 de copas invertido. Puede que ahorita pues un proyecto no esté como muy bien. No sé si seas mamá. Si es así, pues igual checa qué onda con tus hijos, pero ahorita hay algo que no se está dando bien. Es un poquito más observadora respecto a cómo se están dando las cosas, porque ahorita puede que no estén yendo bien. ¿Sale? Mucho cuidado con eso. Nada más, pequeño recordatorio a todos. Hoy empezamos Mercurio retrógrado, muchachos. Entonces, apariciones del pasado, de gente como acaban de mencionar hace poquito, que todavía les puede como tocar ciertas fibras, delicadas de su ser. Entonces puede pasar en estos días. Estamos en retrógrado hasta el 25 de abril. ¿Sale? Qué fuerte. Y ahora sigue Nancy Arteaga. Querida Nancy, a ti te sale el 5 de bastos de pie. Esta carta nos dice que justo tienes que aprender a recibir ayuda de los demás, que luego a veces hay esa sensación de yo puedo solita, hay cierto orgullo, pero aquí nos está diciendo que hay que aprender a abrir tu corazón a los demás, ¿no? Que todos somos piezas del universo, todos formamos una red, todos somos unidad. Entonces, justo no te cierres, no crees una armadura. Confía en los demás, hay mucho que los demás te pueden enseñar, te pueden aportar. Entonces, si estás ya sea en el trabajo, en la escuela o en la familia, no te cierres, ¿no? A lo mejor hay algo en ti que dice, no, 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 las opiniones de los demás como que no me son útiles y casi siempre tengo que hacer todo yo, ¿no? A lo mejor te ha tocado mucho este tipo de experiencias y por lo mismo como que tú misma ya para protegerte dices, de una vez por todas ya no confío en los demás, pero ahora te están diciendo que justo esa etapa está empezando a huir, ¿no? Entonces ahora hay que darle vuelta a esa situación, empezar a trabajar en equipo.
Y ahora, por favor, maestro Gabriel, mensajito para Aldo de la familia de Yolosochil. Claro que sí, Aldo, te sale el 3 de bastos invertido. Esta carta, Aldo, nos estaría hablando de un proyecto que tal vez no se da o de un proyecto que se pierde. Como quiera que sea, los maestros te piden paciencia. Sé paciente, no tomes decisiones de forma impulsiva, imprudente. Sé paciente, vienen cosas buenas, pero eso es importante. Que seas paciente, acepta esta pérdida o pues esta experiencia que tal vez podríamos vivir como frustración, tal vez en realidad no sea tal, tal vez solamente no es el momento propicio. Estamos en Mercurio retrógrado, tal vez no es el momento de llevar a cabo ese proyecto. Por eso te están pidiendo que seas paciente. Al ser paciente lograrás ver el panorama completo para darte cuenta si ese es el camino. O si es importante que te serenes antes de llevar a cabo una decisión. Ese sería el mensajito para Aldo. Muchas gracias. Y ahora, maestro Pepe, por favor, para María. Para María, sale. Igual el 3 de bastos invertido. Igual, pues ahorita puede que no se estén dando bien las cosas. Ahorita es. Como mencioné el programa de la semana pasada, ahorita hacer movimientos fuertes en cuanto a negocios, o tomar decisiones importantes, ahorita medítenlo muy bien. Igual o sea, hay que ver bien cómo se están dando las cosas, o es posible que empiecen a estancarse ciertas situaciones porque hay que ver qué factores son los que no están saliendo, qué temas hay que resolver en torno a ciertas situaciones, ya sea profesionales o personales. Entonces, ahorita, pues, puede que ahorita todo se esté estancando, pero pues es una cuestión energética. Han sido un par de semanas y todavía se viene la próxima semana un poquito intensas. Entonces, paciencia, calma y empezar a, pues, a introspectar respecto a por qué pudiera no estar funcionando algo. ¿Sale? Saludos. Muchas gracias y ahora vamos con Jaciel. Querido Jaciel, te sale 2 de oros de pie, nos dice que hay que trabajar las emociones, justamente por el Mercurio. Puede que hayan situaciones que te van a poner en jaque, a lo mejor te van a provocar mucha ira, frustración. Esta carta está diciendo, cuidado con las emociones, ve con calma. No busques acelerar las cosas, a lo mejor no todo se da al ritmo que tú quisieras, ¿no? Quisieras que todo fuera más rápido, pero esa carta te dice, espera, tranquilízate y no enganches. Si llega a haber conflictos, peleas o posibles conflictos o desacuerdos, no enganches, no alimentes esta emoción negativa. Y ahora, por favor, maestro Gabo, mensajito para Raúl, por favor. Raúl, Arcángel Rafael te dice, tómalo con calma. Arcángel Rafael, por favor, ayúdame a separarme, retirarme y soltar para que la sanación suceda. Hay una situación o una persona a la que realmente necesitas soltar para que realmente esa situación logre fluir y logres avanzar y sanar con relación a esa situación o a esa persona. Pide la asistencia de Arcángel Rafael para que te enseñe cómo soltar de manera honesta y auténtica y amorosa, realmente soltar. Si eso es para ti, así será, no hay de otra. Pero tú al soltar estarás favoreciendo que se te abra el camino. De lo contrario, tú mismo te estarás obstaculizando ese avance. Espero haber sido claro. Ese es el mensajito para Raúl. Muchas gracias. Y ahora, por favor, Pepe, para el pequeño Mateo, un mensajito. Para bebé Mateo, sale. 4 de espadas invertido. Ahorita pues, puede que esté saliendo, no sé, me parecía que Mateo se tenía que limpiar, algo así, porque estaba jalando con mucha energía. Me parece que pues ahí va saliendo, pero también es importante que no que no se guarde tristezas, que no esté como muy
receptivo de emociones negativas, porque eso lo puede llegar a afectar mucho a nivel energético. Entonces, bebé, mantengo mucha agua y bonitos pensamientos para estar mucho más tranquilo, ¿sale? Saludos. Gracias, y ahora les voy a leer mensajito a Yolo y a Andy Cadena. Querida Yolo, te sale el As de Espadas invertido. Por ahí hay algún asunto, es algo que tú vas a considerar una pérdida, ¿no? Como que un cierre de camino. Pero justo al estar la espada así invertida, es como si los seres te dijeran, no, por ahí no es un camino engañoso, a lo mejor es una tentación. Entonces checa esta semana, si hay por ahí algo que se va en tu vida, ya sea personas, algo con el trabajo, algo con la familia, eso es un tranquila, ahorita por ahí no es. Entonces, a reflexionar qué podría ser y no te tomes justo eso como una pérdida, ¿no? Sino al contrario, todo esto se está deteniendo para que puedas avanzar y para que no vayas a cometer un error por ser impulsiva. Ese sería el mensajito para Yolo. Y querido Andy, te sale el 3 de bastos invertido. Justo, yo creo que tiene que ver con el Mercurio. Nos habla esta carta de un momento de stand-by, ¿no? Que ahorita la energía no está fluyendo tanto, quizá los tratos nuevos de trabajo no se den o nuevos proyectos que tú estés pensando. Ahorita no es el momento de avanzar, ahorita sí es como un tiempo de reflexión, un tiempo de ver todas las posibilidades, ¿no? Y si llegan muchas posibilidades, que justo por la carta que son el número 3, puede que sean 3 posibilidades ahorita, te están diciendo no escojas algo ahora, ¿no? Reflexiona bien y pues hasta después de esa fecha que dijo el maestro Pepe que termine el Mercurio, creo que sería más o menos el tiempo de ya empezar a tomar la decisión, pero ahorita sí no des movimientos apresurados. Y ahora, por favor, maestro Gabo, sigue Abraham Bebé. Recuerde que el maestro, que Abraham no se lo puede leer tarot, entonces sería mensaje de los ángeles, por favor. Sí, Carlitos, gracias. Hola, Abraham, ¿cómo estás? Arcángel Rafael. La carta que te salió de Arcángel Rafael dice sin cafeína. Ahí está. Pero creo que va un poquito más allá. Lo que te están queriendo decir es evita consumir esa sustancia o ese alimento que altera tu ciclo biológico, que altera tus propios procesos metabólicos. Puede ser cafeína, pero también podría ser alguna otra sustancia que tal vez estés ingiriendo para alterar o modificar algún proceso metabólico de tu cuerpo. Es importante aprender a respetar y a honrar nuestros ciclos biológicos porque es parte de nuestro cuerpo, es parte de nuestra materia, de nuestro ser físico. Y es importante respetarlo, tiene una razón de ser. Entonces, pide la asistencia de Arcángel Rafael para que te ayude a encontrar, a soltar y a erradicar esa idea o ese sentimiento que te lleva o que te impulsa a querer modificar cierto proceso metabólico de tu cuerpo para irnos como más hacia la raíz. Espero estar siendo claro, espero ser claro y ser de ayuda. ¿Sale, bebé? Un abrazo. Muchas gracias. Y ahora, por favor, maestro Pepe para Mario Vélez. Mario Veller, te sale 9 de copas invertido. Ahorita pues puede que no estés muy confiado, que haya como mucha inseguridad. También pues igual como que te haga falta reconecta o volver a hacer una conexión espiritual, medita. Yo sé que este fin de semana fue bastante complicado porque pues no teníamos permiso de meditar. Entonces, a retomar el trabajo de meditación, igual te puede ayudar a encontrar esa confianza que puede estar como tambaleante. ¿Sale? Saludos, Mario. Muchas gracias. Y ahora, querido Arturo Guevara, Arturo, te sale la templanza. Justo hay que seguir trabajando con las emociones, hacer trabajo interno, puede ayudar mucho meditar, para ir
transmutando esas, todo eso energético que está estancado en el cuerpo. Podría servirte la meditación de Ho'oponopono, de alineación de chakras que tenemos aquí en este mismo canal, de seres de luz multidimensional, pero sí te están diciendo que hay que balancear la energía para que esas emociones no generen baches energéticos y no se atoren las cosas, y más por este Mercurio, ¿no? Hay que estar lo más equilibrados posible, porque todos estos desbalances, de estas trabas, de las cosas que no avanzan, nos pueden generar muchas emociones negativas, ¿no? Y ahora, por favor, maestro Gabo, mensajito para Carcalia. Claro que sí, Carcalia. Hola, Carcalia. Te sale el mago invertido. Te pido, por favor, si considéralo, reflexiónalo, si pídenos una lectura de cartas a quien más te vibre, al maestro Carlos, al maestro Pepe, a la maestra Laura, a mí, a quien más te vibre, si pídenos una lectura de cartas para ver qué está pasando ahí. Tal vez haya mano negra, entonces para estar seguros y si es así, saber cómo resolverlo. Además de eso, es importante que en conciencia seas muy ordenada en el modo en cómo planeas o pretendes resolver las situaciones que se te van presentando. Trata de ser muy ordenada en todos tus procedimientos, no solo en los laborales, incluso también en los personales. Trata de ser ordenada, trata de ser éticamente correcta y ordenada. Trata a los demás y a las situaciones como tú desearías ser tratada. Eso también te va a ayudar mucho, empezar a poner orden, empezar a, pues sí, a limpiar el caos que tú misma has generado o permitido en tu vida o en ciertas áreas de tu vida. Detecta en cuáles hay desorden para en conciencia empezar a restablecer ese orden, ¿sale? Y sí, no lo eches al saco roto, Carcalia. Un abrazo. Muchas gracias. Y ahora, maestro Pepe, por favor, para Juan Carlos. Para Juan Carlos, te sale 8 de bastos de pie. Sí, puede que estén fluyendo un poquito mejor las cosas de este trabajo. No descuides ahorita tu chamba personal. Ahorita, muchachos, la cosa con, como les comenté, Mercurio retrógrado lo que hace es desfragmentar, entonces todo lo que está, por ejemplo, en términos de la mente, se desacomoda todo para empezar a volver a darle un orden, volver a acomodar todo como es debido. Entonces pueden salir cosas que no nos gusta. Entonces, si es tu caso, Juan Carlos, te recomiendo que pongas atención en eso y vayas resolviendo situaciones, cosas que en el pasado pudiste haber sentido que ya estaban resueltas, pero no es así. Pero pues ahí viene chamba por lo que veo. ¿Sale? Saludos. Muchas gracias. Y ahora sigue Norma. Querida Norma, te sale el diablo. Esta carta tiene que ver mucho con la mente. Nos dice que todavía hay ahí mucho ruido mental, ¿no? Que justamente a partir de ese ruido mental también la energía oscura puede estarte atacando, ¿no? Si vienen de pronto pensamientos negativos, pensamientos de miedo, ¿no? Ya sea contigo con respecto de la familia, ¿no? Puede ser que tú digas, me preocupa tal familiar y no quiero que le sucedan más cosas de las que le han pasado, y al estar ahí dándole vueltas y vueltas a ese pensamiento, como tienes esa fuerza de mentalismo muy grande, pues puede que se logre, ¿no? Entonces sí, evita tener pensamientos negativos, porque eso atraería rápido energías y serías el alimento y estarían atacando a ti como a los cercanos de tu familia, ¿no? Entonces trata de justo este Mercurio, estar lo más positiva, y no darle, no alimentar sobre todo esos pensamientos negativos para no atraer energías negativas. Y por favor, ahora seguiría Maestro Gabriel Doris. Doris, Arcángel Rafael te dice, estírate. Arcángel Rafael, gracias por estar junto a mí y motivarme a que me cuide muy bien en todos los aspectos. Y si sí te están poniendo a hacer ejercicio, sobre todo estiramiento, que puede ser yoga. Hay otras técnicas de movimiento donde también te ponen a estirar, que puede ser pilates, pero creo que tiene que ver más con el yoga.
Creo que te están pidiendo estirar el músculo, estirar las articulaciones, para que en consecuencia se estiren tus pensamientos y puedas y tengas la fortaleza y la resistencia de ver más allá del punto hasta donde ahorita has sido capaz de ver. Nos están pidiendo finalmente aprender a ver más allá por medio de esta herramienta que podría ser el yoga, ¿sale? Ese es el mensajito para Doris. Gracias. Y ahora, maestro Pepe, para Alma Velasco, por favor. Alma Velasco, te sale la muerte invertida. Mucho cuidado con situaciones que te depriman, también con resistencia al cambio. No sé si ahorita estás atravesando por varias situaciones que te estén llevando, orillando a realizar ciertos cambios en tu vida, pero estás resistiéndolos de alguna manera. Igual, no sé si has sentido como alguna pesadez energética, en estos días, así como fuera de lo normal, entre comillas. Pues igual checa, pero permítete fluir con más armonía y no tener miedo a soltar aquello que ya no te está aportando nada a tu camino. Muchas gracias. Y ahora seguiría Ari, Ari, Ari. Te sale el juicio invertido. Nos dicen que has estado con pensamientos de tristeza, quizá rencor. Ahí hay muchas ideas negativas alrededor de tu mente y eso puede provocarte hasta incluso ansiedad, hasta no poder dormir, cansancio. Entonces hay que meditar, hay que calmar la mente para que esos pensamientos no nos roben energía. Y ahora, por favor, maestro Gabo, mensajito para Miriam de Klaus. Sí, antes de darle su mensajito a Miriam, retomando un poquito lo de Doris, perdón, es que fue un 20 que me cayó después. Es importante el trabajo físico en nuestro cuerpo, porque trabajar nuestro cuerpo nos permite empezar a hacer conciencia sobre nuestros pensamientos, sobre nuestra forma de pensar y de sentir. Entonces, por ejemplo, ahorita que a Doris le están pidiendo que la están poniendo a hacer yoga, es porque voy a dar un ejemplo. No sé si sea realmente la situación de Doris, pero a lo mejor en yoga, en su clase de yoga, a Doris le piden que haga un movimiento o haga una postura que Doris al verla diga, no, yo no soy capaz de hacer eso, porque a lo mejor yo me duelen las rodillas y me agacho, no sé, es una suposición. Y entonces gradualmente el maestro la ayuda y la va guiando para llegar a hacer esa postura hasta que logra hacerla. Y entonces cuando logra hacerla, no solamente va a estar librando un obstáculo físico, sino que se va a dar cuenta que es capaz de hacer cosas que a lo mejor creía no ser capaz o que no se había atrevido por alguna razón a llevarlas a cabo, es decir, va expandiendo su potencial, lo va manifestando. Ese es el modo en cómo el trabajo corporal nos ayuda. Entonces, para los que de pronto, yo sé que de pronto nos da flojera hacer trabajo físico y ponemos como pretexto, es que me duele la rodilla, es que me duele el codo, es que no tengo tiempo. Y puede ser real, o sea, puede ser real que me duele la rodilla o que esté muy apretado en mis horarios, pero también no acceder a ese trabajo corporal que tiene que ver con mí, lo que pienso y lo que siento, también puede ser un tipo de obstáculo. Ahí se los paso el costo para que lo consulten con la almohada, muchachos. Entonces, ahora sí, a Miriam Bebé, Arcángel Rafael le dice dormir bien. Antes de dormir, Miriam, ponte a rezar y pide al Arcángel Rafael que te acompañe y que esté contigo. Y ten la seguridad, Miriam, de que Arcángel Rafael te va a estar cuidando en tu sueño. No te va a pasar nada malo mientras Arcángel Rafael esté contigo. ¿Sale? Y también puedes invocar Arcángel Chamuel para que te ilumine tu corazoncito y te pueda ayudar a perdonar y a no estar enojada con esas personas que de pronto nos hacen enojar. A todos nos pasa. Y a todos nos hacen cosas y nos dicen cosas que no nos gustan y que nos pueden hacer enojar muchísimo. ¿Cómo los perdonas? Simplemente antes de dormir, pide al Arcángel Chamuel que toque tu corazoncito
Y ya. Es el mensaje para mí ya. ¿Quién sigue? Gracias, maestro. Ahora seguiría maestro Pepe para Klaus Grisel, por favor. Para Klaus Grisel sale. La reina de copas de pie, sigues muy preocupada, encerrándote en esos pensamientos de preocupación, Klaus. Tienes que salir de esa maraña porque te vas a seguir enredando y no vas a, vas a quedar, pues sí, inmovilizada por estar tan enredada con esas ideas, con esos pensamientos. Aprende a relajar un poquito más la mente. Yo sé que te cuesta muchísimo, pero es importante para que las cosas empiecen a fluir y a tomar un mejor camino. Saludos. Muchas gracias. Y ahora seguiría Laura Cruz, querida Lau. Te sale el emperador invertido. Esta carta nos habla de ahí, de hay un desajuste, un desequilibrio. Tiene que ver con una figura masculina. Puede ser entre arriba de 50, 70, 80, por ahí el rango de edad. Pero sí nos dice que hay ahí, hay que trabajar asuntos pendientes, hay una herida y justo tiene que ver con esta energía masculina, lo cual hace que tu propia energía masculina no fluya o no haya esta armonía y justo esta energía tiene que ver con materializar, ¿no? Energía femenina está justo esta creatividad, estas ideas, pero para materializarlo, se necesita la acción, ¿no? Entonces, por eso está estancada esta energía, entonces hay que trabajar ese aspecto en tu vida, querida Lau. Y ahora, por favor, maestro Gabriel, para Emma. Para Emma, Emma, te sale el 4 de bastos de pie. Entonces, esta carta, Emma, nos habla, pues, para, si te enojaste con Ricardo, pues ya, perdónalo. No, es como para reflexionar, como, es como si fuera la oportunidad de renovar tus votos de unión con Ricardo, pero también nos puede estar hablando de una nueva asociación, un contrato, un nuevo proyecto, una nueva chamba que por ahí pueda salir y sería de luz, o sea, sería como un buen camino, una excelente oportunidad. Entonces, pueden ser una de dos o ambas vertientes, como renovar también esos votos de, mi amor, ¿te acuerdas por qué estuvimos juntos? Y renovarlos o ampliarlos, detallarlos, no sé, ya después nos contarás el chisme. Ese es el mensajito para Emma. Gracias. Y ahora, maestro Pepe, para Ricardo, por favor. Para Ricardo, sale la luna de pie. Pues ahorita igual, pues pensamientos confusos pueden estar rondando por tu mente. Hay una canción, ahorita estoy tratando de acordarme cuál. Pensamientos rondan en mi mente. Entonces, no caigas en darles la vuelta, muchísimo trata de ver qué es lo que se los está originando sin enredarte mucho en ellos, sin caer mucho en estarles dando la vuelta. Y es que, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué no? Ve, trata de ir un poquito más atrás para resolverlos de raíz y entonces ya como efecto dominó se vayan liberando esas ideas confusas. ¿Vale? Saludos, Ricardo. Muchas gracias. Y ahora sigue Lucía Santiago, querida Lucía, te sale los enamorados de pie. Esta carta nos habla de nuevas uniones, ya sea con respecto a la pareja o nuevas uniones con respecto al trabajo, familia, pero de que va a haber motivos de alegría y celebrar. Ahí viene una nueva luz a tu vida. Entonces, atenta para poder apreciar mucho esta unión positiva. Y ahora, por favor, maestro Gabo, mensajito para Etienne. Claro que sí. Hola, Etienne, ¿cómo estás? Arcángel Rafael te dice, espera un milagro. Dios mío y Arcángel Rafael, gracias por tu intervención milagrosa en determinada situación. Si tienes alguna situación que te está causando problema, enojo, preocupación, pide al Arcángel Rafael que se manifieste y que te cumpla un milagro. Y abre bien los ojos y luego nos cuentas qué fue ese milagro. Recuerda que puede ser algo muy sencillo,
pero la sencillez, la simplicidad, no le quita la magia a ese suceso que pueda rondar nuestras vidas. De hecho, nos obliga a abrir los ojos y el corazón para estar dispuestos realmente a recibir, a escuchar, a ver y a sentir. Por eso es que los milagros también pueden estar en esos pequeños detalles, algo que de pronto alguien diga, algo que alguien comente, un pequeño obsequio que de pronto alguien te dé, una tomada de mano, que alguien llegue y te tome de la mano o te tome del hombro y sientas mucha calidez en ese toque, eso también podría ser un milagro. Y los maestros ahí se están manifestando y ahí están manifestando su presencia y el apoyo incondicional que te están dando, ¿sale? Abrazo, Etienne. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Y ahora, maestro Pepe, para Lula, por favor. Para Lula, sale 10 de espadas invertido, Lula. No sé si, no sé ahorita cómo estés, pues energéticamente, igual ahorita puede que, pues que te sientas pues traicionada, confundida, puede que también te sientas cierta pesadez, trata de ver de dónde están viniendo estas emociones porque siento que es algo que también te ha jugado mucho en la mente y lo estás empezando a manifestar un poco también de manera física. Entonces, pues mucho cuidado con ello y si sientes un exceso de energía, pesada, pues también igual le valdría la pena hacer un chequeo, pero creo que tiene que ver más con manifestación física de ideas que no están del todo en sintonía. ¿Vale? Saludos. Muchas gracias. Y ahora, para la madrina de Tien, le sale la muerte invertida. Hay ahí situaciones que cuestan trabajo soltar, o ciclos, personas que le da miedo. Entonces, esta carta la está invitando al cambio. Hay que dar el paso, hay que dejar ir a quien sea necesario o a lo que sea necesario ir para que llegue lo nuevo. Ese sería el mensaje para la madrina. Y ahora, por favor, maestro, para el padrino de Tien. Para el padrino de Tien, señor, le sale el 5 de espadas de pie. Esta carta nos habla pues de traiciones. Tal vez por ahí hay una personita pues que no cumple esos acuerdos, esos pactos que previamente habrán hecho o platicado. Y entonces eso usted lo podría experimentar ciertamente como una traición, como una deslealtad. Eso nos obligaría a observar con el corazón, a tratar de ver con el corazón, de sentir, de percibir la energía de esas personas con las que hacemos tratos, con las que hacemos convenios, justamente para no volver a caer en esta experiencia en esto de volver a sentir esa traición. ¿Cuál sería la consecuencia? Pues que vayamos perdiendo nuestra capacidad de confiar en el otro. Y desgraciadamente hay muchas personas pues que se manejan pues así, desde el egoísmo, desde solamente viendo el propio interés y no se ponen, pues no le dan un valor y un peso en sus vidas a la palabra, a la lealtad, a la honra. Pero pues simple, pues así son, así son. Hay que aprender a aceptarlos así como son, pero más bien hay que aprender a empezar a vibrar de otra forma para atraer a personas en las que realmente podamos confiar y que no terminen traicionándonos. Una forma de cambiar un convenio sin traicionar, pues estaría basado en la honestidad, en hablar, en platicar, en decir, mira, sí, acordamos aquella vez aquello, pero la situación ha cambiado y ahora necesito hacer un reajuste. ¿Cómo ves? Te lo quiero plantear. Y de esa forma me estoy poniendo a salvo y al mismo tiempo no estoy poniendo en riesgo esta confianza que han depositado en mí. Esa es una forma de hacerlo, pero no todos. Si lo hacemos nosotros, no esperemos siempre que nos lo devuelvan, porque no todos están en la misma sintonía. Eso no los hace una mala persona, simplemente están
en otra frecuencia vibracional, están en otro nivel de conciencia, pero es el modo en cómo podemos empezar a afrontar estas situaciones. Un abrazo, señor. Cuídese mucho. Gracias. Y ahora, por favor, maestro Pepe, para Susan Ravel. Para Susan Ravel, te sale el cuatro de bastos invertido. Ay, qué fue que me tocan tantas invertidas. Pues ahorita puede que pues las cosas pues no estén tan padres, Susan. No te dejes caer. Yo sé que ahorita pues puede resultar bastante complicado y frustrante, pero es importante que mantengas arriba el espíritu y que no te dejes vencer por las adversidades que puedan presentarse en el camino. Tienes mucha más fuerza de la que sientes que tienes y es importante que lo veas para poder sobreponerte a cualquier obstáculo que pueda ahorita ponerse, cualquier estancamiento. Ese es el mensaje para Sosa. Gracias. Y ahora para el papá de Majo Sujol, le sale 6 de bastos invertido. Puede haber una situación que se vea como derrota, algo que no se da, pero justamente por esta energía de Mercurio, esta energía nos dice que seamos prudentes, no tomemos decisiones más que de actuar. Ahorita es tiempo de replantear, de analizar y de crear estrategias para que cuando acabe esta etapa de Mercurio, ahora sí accionemos desde la mejor opción, ¿no? La mejor, el mejor camino, la mejor idea. Entonces, ahorita sí no hay que dar pasos adelantados y hay que ser muy prudente. Y ahora seguiría, por favor, maestro Gabriel, la mamá de Majo Sujol. ¿Quién? ¿Dónde vamos? Perdón. La mamá de Majo Suco, Majo Ah, Suco. perdón, señora. Señora Arcángel Rafael, le dice recuperación. Arcángel Rafael, gracias por tomarme de la mano durante mi recuperación en el camino hacia la salud radiante. Entonces, tal vez necesite recuperarse, no sé si esté saliendo de una enfermedad, de una gripe o de un proceso como de mucho cansancio, de un proceso de mucha ansiedad, dese el tiempo para descansar y recuperarse. Y pida la asistencia de Arcángel Rafael para que la guíe de la mano, para que le toque su corazón y energéticamente le ayude realmente a recuperarse y a sanar. ¿Qué necesita hacer para realmente sentirse bien? Para realmente recargar la pila. Y recuperarse. Es muy importante el descanso. Y eso va para todos. El descanso no es un lujo, no es una recompensa, es parte, tendría que ser parte de nuestras actividades, porque el descanso es necesario para poder, pues para poder regenerar nuestro cuerpo y poder seguir adelante con nuestro quehacer diario. Entonces, si no estás durmiendo lo suficiente o si no te das tiempos de descanso, es importante que lo consideres porque es parte del amor a uno mismo. Listo, abrazo, señora. Muchas gracias. Y ahora, maestro Pepe, para Fats, por favor. Para Fat sale, rey de oros de pie. Pues ahorita puede que sí fluyan las cosas, pero es importante no despilfarrar, no andar despilfarrando. Es importante aprender a administrar ahorita lo que pudiera llegar o lo que ahorita está. Entonces ahorita hay que ser prudentes con nuestros gastos. Saludos, Fats. Gracias. Y ahora, Majo Suhol, querida Majo, te sale la emperatriz de pie. Nos dice que justo hay que tener paciencia con los proyectos que tengas en mente, así como un bebé tarda 9 meses para que este asunto cuaje bien, para que nazca bien, hay que darle su debido tiempo, hay que tener paciencia y sobre todo, que ya nos dijo el maestro Pepe que estamos en Mercurio, con más razón hay que darle tiempo al tiempo. Ese sería el mensajito para Majo. Y ahora, por favor, maestro Gabriel, mensajito para Dani Berriozábal, por favor. Claro que sí, Dani, te sale el 9 de oros de pie. Esta es una carta hermosa. Vienen bendiciones, viene algo muy bueno para ti, viene prosperidad, viene abundancia, tal vez un dinerito extra que no tenías pensado y está por llegar ahí y va a representar un alivio. Pero sobre todo es como si fuera una especie
de premio o como una recompensa porque hiciste algo bien en favor de la madre tierra, en favor de la creación. No sé si, no sé, a lo mejor le dice de comer o de beber a un animalito en la calle, algún tipo de detalle, y esa es la consecuencia. Entonces te lo digo porque es importante que lo observe, que todos lo observemos, no para hacerlo a propósito, sino para... De pronto surge el sentimiento de que de que soy buena persona y no me pasan cosas buenas. ¿De verdad no te pasan cosas buenas o de verdad estás siendo buena persona? Es como para observar eso más en filigrana. Ese sería el mensaje. Pero vienen cosas hermosísimas. Viene una bendición. Ese es el mensaje para Dani Berrozábal. Muchas gracias. Y ahora, maestro Pepe, para Héctor Fabre, por favor. Para Héctor Fabre, te sale la suma sacerdotisa de pie, pues mucha conexión, pues con la Virgen, con la Madre Tierra, eso te puede ahorita ayudar para que las cosas empiecen a fluir de mejor manera, pero sí es importante que hagas conexión, trabajo con la Virgen, con la Madre Tierra, con la Madre Cósmica. ¿Sale? Saludos. Gracias. Y ahora sigue la señora Coti. Señora Coti, mire, le sale el mundo de pie. Esta es una muy buena carta. Nos habla de nuevos comienzos, nuevos ciclos, nuevas oportunidades. Viene una energía muy bonita que usted debe de aprovechar. Ponga esos objetivos en mente. ¿Qué es lo que quisiera lograr? ¿Qué es lo que le causaría así esa alegría que tiene que ver con su esencia, eso luminoso, visualícelo y vaya moviendo las acciones necesarias para que esto se materialice? Pero ahí tiene ahí una descarga de muy buena energía, que eso la podría ayudar muchísimo. Ese sería el mensaje para la señora Coti. Y ahora, por favor, maestro, mensajito para David Pérez, por favor. Claro que sí. Hola, mamá. David Pérez, David Arcángel Rafael, te dice aceptación. Ahí está la cartita. Dios mío y Arcángel Rafael, por favor, ayúdenme a aceptar que todo va en la dirección correcta. Aceptarlo para que no te sientas mal, para que no te resistas en este camino. La aceptación a lo mejor no tiene que ver con que las cosas sucedan del modo en como tú tenías planeado o del modo en como lo tenías proyectado en tu cabeza o en tu sentir. A lo mejor las cosas no es, incluso a lo mejor las cosas están sucediendo del modo contrario a como las tenías planeadas. Pero eso no quiere decir que sea el modo correcto, porque a lo mejor el modo correcto tiene que ver con lo que necesitas experimentar para poder crecer y darte cuenta de en dónde estás, qué estás haciendo y qué necesitas sanar, porque el objetivo último sí es que seas pleno y seas feliz, pero desde lo más profundo. Y a veces el camino que estamos siguiendo, estamos buscando nuestra felicidad, pero a veces la estamos buscando en el camino incorrecto, porque a veces incluso creemos que la felicidad es algo diferente a lo que realmente el Padre quiere que aprendamos que es. Ese es el mensajito para David, ¿sale? Espero haber sido claro. Abrazo, David. Gracias, maestro. Y ahora, por favor, maestro Pepe, Malcolm pide para Eric. Para Eric, te sale 5 de espadas de pie, igual cuidado con algunos tus compañeritos o amiguitos que realmente no son amiguitos. Aprende a observar bien cómo se comporta la gente en relación con lo que dice. Vigila que sean que concuerde lo que dice con lo que hacen. ¿Vale? Nada más mucho cuidado con eso y cuidado también con hacer cosas que traicionen tu esencia. Saludos. Gracias, y ahora sigue Elisa. Querida Elisa, sale la carta del 6 de espadas invertido. Eso nos dice que hay ahí una tristeza por una pérdida. A lo mejor tiene que ver con papá, ¿no? Que nos dice que él tuvo que emprender un viaje. Pero aquí la carta nos dice que justo aprendas a
estar alegre, ¿no? Hay que aprender a alegrarnos por las personas que queremos, ¿no? Este cambio lo va a ayudar a crecer mucho, lo va a ayudar a mejorar mucho en su vida. Entonces, esta carta nos dice que alégrate, no todas las separaciones son para siempre. Entonces, ahí tú hasta incluso reza por él, que le vaya bien. A lo mejor tienes ese miedo de, no, está lejos, le puede pasar algo feo, cosas así, ¿no? No tengas miedo, él es muy fuerte, es muy grande, él, pues ahí tiene incluso seres que lo quieren. Entonces tú no te preocupes, Elisa, tú ahí más bien abrázalo, mándale cuando tengas posibilidad muchos abrazos, dile que lo quieres, pero no te preocupes porque es lo peor que puede pasar, ¿no? Tener pensamientos de preocupación, ¿no? Ese sería el mensaje para Elisa. Y ahora, por favor, maestro Gabriel, para Cristian. Para Cristian, te sale el colgado invertido. Voy a tratar de ser muy claro, Cristian. Espero me salga. Cada vez que no te sientas solito, porque no estás solito. Cada vez que tu abuelita te da de desayunar, cada vez que te prepara tu lunch, cuando lava tu ropa, cuando te viste, cada vez que tu tío te da un abrazo, es el modo en cómo Dios. ¿Por qué me tocan estos mensajes? Es el modo en cómo, sí sé, es el modo en cómo Dios te está diciendo: aquí estoy, estoy contigo, te amo y no estás solo. ¿Ok? No pierdas la fe y no pierdas la esperanza. Todo lo que quieres tener para ser feliz, siempre y cuando lo estés deseando desde tu corazón, lo vas a tener. Porque yo sé que estás pidiendo cosas que no son materiales. No pierdas esa fe. Abrazo, Cristian. Muchas gracias. Y ahora, maestro Pepe, por favor, para la mamá de Malcolm. Para la mamá de Malcolm le sale la espada de pie, señora, pues manténgase fuerte, manténgase victoriosa, pueden venir cosas buenas. Miren, no todo es oscuridad y cosas feas ahorita en Mercurio retrógrado. Hay luz dentro de todo esto. Entonces, señora, no pierda la fe, manténgase fuerte, victoriosa y no se deje caer. Ese es el mensaje para la mamá de Malcolm. Gracias. Y ahora sigue la abuelita de Malcolm y sale la carta 5 de copas invertido. Creo que sí sería necesario hacer una revisión con el tarot, porque sí, esta carta nos dice que hay ahí una energía no muy buena alrededor, ¿no? Y puede generar ahí estragos, estancamientos, ¿no? Entonces, para asegurarnos, sí sería eso recomendable para ver de dónde viene esta energía, porque puede ser de muchas vías, puede ser que sí la hayan hecho un trabajo directo, puede ser que por pasar por un sitio contaminado haya jalado la energía. Entonces hay que ver ahí bien, ¿no? Entonces sí, cuanto antes, a cualquiera de nosotros, a quien le vibre, sí le recomendaría una lectura para poder ver cómo se puede remover esto. Y ahora, por favor, maestro, mensajito para el hermano de Malcolm, alias Abraham. Sí, el hermano es Leandro. Maestro Leandro, Arcángel Rafael te dice, niños, aquí está. Arcángel Rafael, gracias por ayudarme a ayudar a los niños. Pide la asistencia de Arcángel Rafael para que te guíe por el camino de la verdad espiritual y desde esa verdad y desde ese amor compasivo puedas guiar a todos los niños que están bajo tu tutela, tus sobrinos y tus alumnos. Ese es el mensajito para el maestro Leandro. Muchas gracias. Y ahora, maestro Pepe, para Malcolm. Para Malcolm, Malcolm, rey de copas invertido. Pues mucho cuidado ahorita con tus talones de Aquiles, con tus tentaciones, con andar con la duda, respecto a tu fe. Puede que esta semana pueden presentarse complicaciones o más bien pruebas de ver qué tan firme estás dando pasos con tu conexión espiritual, ¿sale? Nada más mucho ojo con eso y con las tentaciones que pueda haber. Saludos. Muchas gracias. Y ahora sigue Ninoshka Guardián, querida Ninoshka. Sale el caballo de copas invertido. Esta carta nos dice que justo hay que evitar hacer gastos innecesarios.
en esta etapa de Mercurio, más vale, pues sí, aguantarnos la tentación, ¿no? De pronto te puede llegar ahí la chamarra, el abrigo que dices, ah, está bonito, lo quiero, pero a lo mejor ahorita no es tan necesario. Entonces, mucha prudencia y a gastar solo en lo que sea realmente necesario, ¿no? Ese sería el mensajito para Ninoshka. Y ahora, por favor, maestro, para Manuelito Augusto, por favor. Manuelito, creo que estoy muy sensible esta tarde. Manuelito, te sale el as de copas de pie. Pues creo que todo el trabajo que has estado haciendo para limpiar y depurar el relajo que tú mismo cometiste está rindiendo frutos. Esta carta nos habla de una sexualidad limpia, de una casa limpia, de bendiciones que están llegando. El Espíritu Santo está contigo. Ese es el mensajito para Manuel. Muchas gracias. Y ahora, maestro, por favor, para Sacil. Para Sacil. Sacil, sale el sol de pie, no te dejes de caer. Sigue viviendo tus días, vive tus días con alegría. Es importante que no te dejes de caer por lo que haya podido pasar esta semana. Es muy importante que te mantengas optimista. Igual, pues sal un ratito a que te dé el sol, recibe la energía del sol. Quédate ahí 1 o 2 minutitos, nada más. Trata de estar en silencio, con la mente calladita. Y nada más concéntrate en sentir la energía del sol. 1 o 2 minutitos porque está bien fuerte ahorita el sol. Ponte sí, protector solar, por favor. Sale, pero pues pueden venir cosas muy buenas. Pero alegría es así, alegría. Saludos. Muchas gracias. Y ahora sigue Florecita Roquera. Querida Florecita, te sale la torre de pie. Van a venir muchos cambios que a lo mejor tú los puedes considerar como que Dios se ensañó contigo, ¿no? Puede haber ahí cosas fuertes, pérdidas, ya sea algo material. También tiene que ver con las personas o situaciones, ¿no? Puede ser que de pronto alguien se vaya de tu vida, ¿no? Ya no te habló, ya se acabó una amistad o una relación con alguien de la familia, o incluso el trabajo. Ahí puede tener muchas variables, pero sí en todos esos aspectos de tu vida va a haber ahí un cambio, ¿no? Entonces, tómalo de la mejor manera y no sientas que es como un ensañarse de Dios, ¿no? Es al contrario, está preparando el terreno para que cosas mejores lleguen. Y ahora, por favor, mensajito para Kim, por favor, maestro. Sí, Kim, Arcángel Rafael te dice, escucha tu intuición. Yo superior, gracias por hablar alto y claro, de maneras pacíficas que yo pueda entender fácilmente. Arcángel Rafael, gracias por guiarme para que escuche mi sabiduría interior. Kim, para poder escuchar lo que realmente tu corazón te dice y poder seguir el camino que tu corazón te está dictando, es importante que aprendamos a silenciar la mente por medio de la meditación, porque de lo contrario te vas a confundir, de lo contrario puedes generar más caos y de lo contrario tú misma puedes terminar enredada en toda una madeja que tú misma puedes ir construyendo y ni te diste cuenta. De pronto ya vas a estar enredada en una madeja y así de, ¿cómo llegué aquí? Porque eso puede suceder. Entonces, sí es importante que aprendas a escuchar tu corazón y a tu intuición por medio de tu corazón, pero es importante que para eso primero aprendamos a silenciar nuestra pensadera, que aprendamos a ignorar a esa loca de la casa, que aprendas a que puedas adiestrar a esa changa loca que está saltando de rama en rama, que es nuestra razón, ¿sale? Ese es el mensajito para Kim. Muchas gracias. Y ahora, maestro Pepe, para Fer, por favor. Para Fer, te sale la torre invertida. Híjole, pues. Ahorita puede que estés en un momento bastante complicado donde te estés resistiendo a hacer ciertos cambios, a resolver ciertas situaciones que la vida ahorita te está presentando. Ahorita, con Mercurio retrógrado, te pueden estar presentando varias situaciones que no has querido ver o no has querido resolver, pero es importante que abras los ojos y empieces a ver qué es lo que ha llevado a que esa situación se presente en tu vida
¿O qué cambio no te has atrevido a dar? ¿Qué cambio estás resistiéndote y que es urgente que lo hagas para que entonces tu vida dé un giro de 180 grados y empieces a vivir de una manera más tranquila y amorosa? Saludos para Fer. Gracias, y para Monse. A Monse le sale el 6 de oros invertido. Justo esta carta nos dice que hay que ser prudente con lo económico, ¿no? Está diciendo que a lo mejor tú eres así muy generosa, ¿no? Y das a diestra y siniestra, pero sí nos están diciendo que ahorita te preocupes más en ti misma, qué te vas a dar a ti misma, qué necesitas tú. Ahorita es tiempo, este tiempo de Mercurio es tiempo de estar trabajando con uno mismo, estarse analizando. Entonces, date esos apapachos antes que dar a los demás, no solo lo material, ¿no? Sino sentimientos positivos, abrazos, muestras de cariño. Ahorita es momento de pensar en ti. Date esos apapachos, querida Monse. Y ahora, por favor, maestro Gabo, mensajito para Héctor Yael. Sí, hola Héctor, ¿cómo estás? Te sale el 6 de bastos de pie. Esta carta nos habla del éxito, del triunfo. No sé qué sea, puede ser una tarea, un proyecto, pero todo va a salir bien. Todo va a salir bien. Tienes la estrellita asegurada en la frente, ¿sale? Entonces a disfrutar, todo va a estar bien, todo va a salir bien. Saludos, Héctor. Muchas gracias. Y ahora, maestro Pepe, para Nihash, por favor. Para Nihash te sale 3 de espadas invertido. Hay heridas que todavía tienes, muy aferradas, muy amarradas en tu corazoncito, que ahorita lo están apuchurrando un poquito más. Entonces es importante que empieces a, pues, a soltar, si alguna vez sentiste que te hicieron daño. Muchas veces lo que hacen otras personas luego no tiene que ver tanto con nosotros, o sea, con a quien se lo hace, sino con esas personas, con cómo ha sido su vida, las cosas que han vivido, las cosas que han decidido hacer, cómo deciden también tomar ciertas situaciones. Entonces, checa bien que 3 heridas son 3 heridas que ahorita puedes tener como muy presentes y que tienes que empezar a desmenuzar para empezar a irlas sanando. Saludos. Muchas gracias. Y ahora sigue Héctor Fernando. Querido Héctor, esta carta nos dice que sería el 10 de espadas de pie. Hay que depurar todavía larvas energéticas que puedes estar cargando incluso de esta vida o de muchas otras. Te recomendaría hacer la meditación 21 días de ruptura de votos kármicos, porque sí hay ahí todavía muchas energías de karmas pasados que te están atorando justo en esta vida, y más aún se van a hacer presentes estos atorones por Mercurio. Entonces, esa ruptura yo creo que te vendría bien. Dice Krishna, maestro Gabriel, que ahora mensajito para Connie, por favor. Claro que sí, Krishna. Connie, te sale la reina de copas invertida. Connie, no sé qué situación estés viviendo o estés por vivir, pero trata, yo sé que puede ser de pronto difícil, pero trata de no poner tu atención en las pérdidas o en esas sensaciones, en ese sentimiento de haberlo perdido. Haberlo perdido el proyecto, haber perdido el cliente, haber perdido dinero o cualquier tipo de pérdida. Lo vas a experimentar, claro, lo vas a pensar y lo vas a sentir. Identifícalo y tan pronto lo identifiques, retira tu atención de esos pensamientos, esos sentimientos de pérdida. Porque es algo sobre lo que necesitas seguir trabajando. Más conciencia, con mucho amor y mucha ternura hacia ti misma, con mucha compasión, porque de lo contrario, esa pérdida, ese sentimiento de pérdida que traes arrastrando desde más atrás y que se reactiva con cada nueva experiencia, te puede llegar a enfermar físicamente. ¿Sale? Entonces, a trabajarlo con mucha conciencia, con mucha atención, abre las antenas, abre el corazón y los oídos, para que te caches en esos momentos y puedas irlo trabajando más en profundidad y realmente sanarlo, porque te queremos y te queremos ver sana y ra radiante de felicidad. Entonces, para eso hay que irnos deshaciendo de ese lastre. ¿Sale, Connie? Un abrazo.
Gracias. Y ahora, maestro Pepe, mensajito para Dani, por favor. Para Dani, te sale el mago invertido. Pues es importante que, pues sí, que tengas, que empieces a poner orden en tu vida y empieces a cambiar el motivo por el cual puedes estar haciendo ciertas cosas que son, entre comillas, buenas acciones, pero hay alguna, puede haber alguna intención detrás, algún interés detrás. Entonces es importante que veas eso. Igual, si lo consideras prudente, si te vibra hacer una consulta de tarot para ver si no hay una cuestión energética, pues igual checarlo, pero sí es importante que empieces a alinearte con la ley divina. ¿Vale? Saludos, Dani. Muchas gracias. Y ahora, querida Nadelia, nos dice la carta del 5 de espadas invertido que no te preocupes, va a haber justo esas personas que en tu vida que ya no funcionan, que ya más que generarte bendiciones, se vuelven un lastre o que incluso atentan en tu contra. Nos dice que en estos días el destino, Dios, se va a encargar de removerlo, de remover estas personas, pero también nos dice que no hay que enganchar en guerras, ¿no? A lo mejor una tentación de las energías oscuras es que una de estas personas que ya se esté a punto de ir a tu vida, se pelee contigo muy fuerte y a través de la ira enganchas y quedas atada energéticamente, ¿no? Entonces, procura que si hay ruptura de ciclos, que se dé de la mejor manera y no te quedes con energías o sentimientos negativos, ¿no? Cuando se cumplan estos ciclos. Este sería el mensajito para Anabelia y ahora seguiría, por favor, maestro, para Mafa Falconi. Sí, para Mafa, Arcángel Rafael te dice: Jesús, el sanador divino. Gracias, Maestro Jesús, por tu presencia y tu poder de sanación divinos en mi vida. Pues ahí está, ahora sí que la fuerza está contigo, literal. El Maestro Jesús está, su energía está muy presente contigo. Entonces, no sé si tengas alguna, puede ser tu proceso de sanación espiritual o puede ser alguna situación como más en particular, en concreto que estás viviendo ahorita. Confía, ten fe en que el Maestro Jesús está contigo, dispuesto a sanarte desde ese amor compasivo e incondicional. Entonces, simplemente ten fe y sigue trabajando con ahínco en ti misma, ¿sale? Ese es el mensajito para Mafa. Muchas gracias. Y ahora, por favor, maestro Pepe, mensajito para la mamá de Andanzai. Para la mamá de Andanzai le sale el paje de espadas invertido. Ahorita, pues, no ponga mucha atención. Ahorita puede que sienta que hay una persona que como que anda muy pendiente de lo que usted está haciendo. Es una mujer con una presencia masculina muy fuerte. Entonces, no haga mucho caso de ello. Usted concéntrese en lo suyo. Usted ahí ande y no permita que ese ojo que puede estar como muy encima de su hombro la afecte o la perturbe. Saludos. Muchas gracias. Y ahora sigue el papá de Andanzai. A usted le sale el 8 de bastos de pie. Confíe, Dios está ahí a su lado. Cuando va al trabajo, lo acompaña. Incluso podría ser que hasta nuevos trabajos, nuevas situaciones laborales se le presenten. Si es así, es una buena oportunidad para nuevos comienzos. Dios ahí siempre lo está proveyendo. Entonces, si en algún momento sufre alguna pérdida laboral, no tenga ese miedo de qué va a pasar mañana. Ahí Dios lo está proveyendo. Y ahora, por favor, maestro, para Madeline. Claro, para Madeline te sale la justicia invertida. Esta carta, Madeline, te habla de es momento de trabajar en conciencia y con compromiso esos viejos sentimientos que te hacen sentir poca cosa, que te hacen sentir inferior, esos sentimientos y esas ideas que te hacen sentir que no vales o que eres menos que alguien más. O que hay situaciones que te sobrepasan y que no vas a poder resolver o afrontar porque no eres lo suficientemente buena
o lo suficientemente preparada o lo suficientemente lo que sea. Es momento de, en conciencia, empezar a sanar esas heridas que pueden ser muy viejas, que pueden ser muy añejas. Es momento de que aprendas a plantar tus pies sólidamente en la tierra y desde ahí puedas erguirte con la frente en alto, sabiendo que eres una pieza de Dios, que eres un diamante, que eres luz y puedes lograr lo que tú te propongas siempre y cuando lo hagas con el corazón abierto. Pero es importante que hagas conciencia de ello y quites toda esta hierba que ha crecido alrededor y que no te deja avanzar y que no te deja que no te deja brillar con todo tu resplandor. Es importante que también, ¿cómo te das cuenta de estas heridas? Cacha esos momentos en los cuales tú te pones por encima de los demás. Esos momentitos en los cuales tú haces menos a los demás, también esos momentos te van a dar información de estas heridas que acabo de mencionar. ¿Sale? Ese es mensajito para Madeline. Muchas gracias. Y ahora, por favor, maestro Pepe, para Andanzai. Para Andanzai, te sale el paje de oros invertido. De nuevo, ahorita cuidar muchísimo los gastos. Ahorita puede estar un poquito apretada la situación, pero no desesperes, ¿sale? Cuidado con andar prestando ahorita también dinero. ¿Sale? Saludos. Muchas gracias. Y ahora sigue Samantha Valdés. Ah, Samantha, le salieron dos cartas pegaditas. Sale la rueda de la fortuna de pie y sale el mago. Muy buenas cartas. Ahorita estás en un momento de plenitud, donde tienes la energía necesaria para empezar a generar aquello que alimenta tu espíritu, ¿no? A lo mejor, no sé, puede que desde hace mucho tiempo te guste, por decir algo, la danza, ¿no? Y nunca te atreviste, pero ahí Dios te está marcando que eso que te da alegría, eso que alimenta tu espíritu, es el camino para generar la buena suerte. Entonces, no sé qué es lo que más te mueve en estos momentos, pero te está diciendo la vida, sí, adelante, por ahí es. Entonces, aprovechar esa fortuna. Y ahora, por favor, maestro, mensajito para Abraham. Claro que sí, Abraham, Arcángel Rafael te dice consulta a un nutriólogo. Arcángel Rafael, te entrego mi alimentación y te pido que me lleves hacia alimentos y bebidas que me sepan rico, que me dejen satisfecho y que sean buenos para mi salud y mi peso ideal. Entonces también pide la asistencia de Arcángel Rafael para que te guíe hacia un nutriólogo, hacia ese especialista de la salud en nutrición que realmente te va a ayudar a restablecer tu equilibrio. Recordemos que lo que comemos, lo que consumimos, sí determina en cómo nos sentimos. Entonces, si te sientes de pronto falto de energía, cabizbajo, tristón, melancólico, ansioso, también eso está siendo influenciado por tu alimentación, ¿sale? Entonces, a trabajar en ese sentido para sentirte bien y entonces desde ese nuevo sentir poder seguir tomando decisiones en tu vida que realmente te abran los caminos, ¿sale? Ese es el mensaje para Abraham. Abrazo, Abraham. Muchas gracias. Y ahora, por favor, maestro Pepe, para Yaratzeli. Para Yaratzeli Fox te sale 8 de espadas invertido, Yara. Híjole. Pues igual, si has sentido alguna cuestión energética en estos últimos días, igual y convendría checar eso. Pero si igual ahorita andas como muy preocupada, como muy nerviosa, como muy tensa respecto a ciertas situaciones que ahorita se están presentando. Entonces, busca un punto para tranquilizarte, busca un momento para relajarte, para soltar, para dejar darte un respiro y que entonces las cosas puedan presentarse de una mejor manera. ¿Vale? Saludos, Yara.
Muchas gracias. Y nos dice Carcalia, por favor, mándenme el teléfono del maestro Gabo, por favor, lo necesito. Maestro, por favor, ahí en el chat, si puede, mande su teléfono que lo solicita Carcalia. Y veamos quiénes más han escrito. Nos dicen gracias, Susan Ravel, también Dani Berriozábal. Nos manda a saludar, querida señora Mari Carmen. ¿Quién más? También Dani Berriozábal dice gracias, Majo Sujol, también Héctor Fabre da gracias, también da gracias a la señora Coti, también David da gracias, muchas gracias, Ninoshka. Ya por fin nos sale otro mensajito. Sería para la mami de Sacil. Le saco mensajito a la mami de Sacil y sería 4 de oros de pie. Esta carta nos dice que hay ahí muchos sentimientos con respecto a lo económico, muchos miedos. Hay que trabajar eso. Es una sensación de pérdida, de nunca voy a tener lo necesario o mañana me va a faltar, ¿no? Están estas preocupaciones de ahora, mañana, ¿qué haré para ganar lo necesario, ¿no? Justo procure tratar de silenciar la mente. Podría ayudar a hacer meditación, ¿no? Ahí en el canal tenemos, incluso la maestra Lau puso alguna vez meditaciones que ella ejecutó en vivo y esas son muy buenas para empezar a trabajar. Son muy cortitas y ya de ahí pues se va de poquito en poquito. Cada vez más el tiempo de meditación se hace más duradero, ¿no? Pero en esas meditaciones precisamente hay unas que sí son cortitas pero efectivas y ayudan mucho a silenciar la mente. ¿Y quién más? Mi Pues ahí teléfono ya está ya, dispuesto, para Carcalia, quien lo necesite ya está ahí escrito. Y sí, para Chio, Arcángel Rafael te dice gozo incondicional. Arcángel Rafael, gracias por ayudarme a apreciar todo lo que me hace feliz en este momento. A veces, pues puede sonar muy sencillo, pero a veces a todos nos pasa como que se nos nubla la mente o se nos nubla la vista. Pide, Chio, pide la asistencia de Arcángel Rafael para que te ayude a ver con nuevos ojos esos pequeños detalles, esas pequeñas situaciones que te generan gozo, que te hacen sentir bien, que te generan alegría, para volver a disfrutarlas con la frescura con la que alguna vez la disfrutaste. A veces eso nos pasa, como que caemos en la monotonía y dejamos de disfrutar esas cosas, esos detalles que antes nos podían hacer el día o nos podían poner muy de buenas. Para que vuelva a suceder este milagro, pide la asistencia de Arcángel Rafael, que te ayude a ver nuevamente esas cosas. Y si hay algo ahí emotivamente o mentalmente que esté bloqueando, que te ayude a descubrirlo para quitarlo y volver a acceder a este gozo por la vida, por los detalles, ¿sale? Ese sería el mensajito para Chío. gracias, y ahora hacemos esto. Tú le lees, Pepe, por favor, a la señora Mari Carmen, y yo le leo a Saji, por favor. Para la señora Mari Carmen le sale el mundo invertido, señora. No sé si ahorita está experimentando, pues, emociones como muy, muy, sí, como depresivas, que ahorita siente que como que todo se está viniendo para abajo. Es importante que vuelva a ver la vida con ojos, pues, un poquito más amables. Más alegres, que no desconfíe de la fuerza que usted tiene. Yo sé que usted es una mujer bastante ocurrente y bastante fuerte e inventiva, pero pues ahorita igual le toca vivir otras cosas que pues no están tan padres. Sin embargo, no se deje caer. Esto es parte de la vida, parte de un ciclo. Hay que aprender a ver las cosas con unos ojos mucho más amables, mucho más abiertos y mucho más amorosos. Saludos. Muchas gracias. Y ahora, querido Asahi. Asahi, justo le sale la carta de 8 de espadas de pie. Por ahí hay que trabajar vidas pasadas. Ahí hay
asuntos pendientes que a lo mejor le están atorando ahorita en el presente ciertas cosas, ¿no? Como que de pronto va así muy encarrerado y viene el bache y él dice, pero ¿por qué? Soy buena persona, me porto lo mejor posible, ¿por qué? Siempre me ponen pruebas, etcétera. Muchos de estos baches tienen que ver con vidas pasadas. Entonces, querido Asahi, creo que te recomiendo la ruptura de votos kármicos. 21 días creo que te harían muy bien para seguir limpiando, porque sí, esos atorones que no les ves tu explicación es de otras vidas. Ese sería el mensajito para Asahi. Y pues finalmente Iván Gutiérrez nos manda saludos, pues, maestro Gabo, el último mensajito para Iván y ya después empezamos el intercambio de cartitas. Claro que sí, Iván. Arcángel Rafael te dice, ayuda en casa. Arcángel Rafael pide la asistencia de Arcángel Rafael para que te guíe por el camino más amoroso y luminoso posible, por el camino de la verdad, para que aprendas y para que encuentres la forma de pedir ayuda a las personas que viven o que conviven contigo. No sé si vives en familia. Pero esas personas con las que compartes de algún modo el espacio, pídeles ayuda para vivir mejor, ¿no? Es como para mantener en equilibrio ese espacio físico que están habitando. Es un espacio al cual de algún modo todas esas personas, incluido tú, tiene que contribuir sin que haya abuso o sin que haya menosprecio de lo que uno hace en pro de los demás. Que haya un mayor equilibrio y gratitud hacia todos. En este caso puede ser tú el que levante la voz y diga, oiga, tal tarea, vamos a dividirnosla de tal forma para que todos podamos contribuir. Pero es importante que pidas la asistencia de Arcángel Rafael para que uses las palabras correctas y realmente consigas generar esta armonía entre todos los involucrados, ¿sale? Y evitar posibles conflictos, que sabemos que cuando con las personas que vivimos pueden ser los familiares mismos, pueden ser los vecinos, de pronto puede ser algo que tengamos razón, pero si al pedirlo no usamos las palabras adecuadas, en vez de generar una solución, podemos generar un conflicto y ese no es el camino, ¿sale? El camino es resolver armoniosamente, no. Pues sí, no desde la guerra, no desde el conflicto. Ese sería el mensajito para Iván. Muchas gracias, Iván, por tus deseos, por las bendiciones y abrazo. Gracias. Y va llegando de panzazo Arelia Arellano que pide mensajito y le saco cartita, sale el 8 de copas de pie. Nos dice que hay que transmutar emociones, hay ciclos que terminan y a lo mejor esto te provoca nostalgia, te provoca tristeza. Esta carta nos dice que a donde te lleve ahora la vida es el sitio adecuado. Confía en Dios y es por tu bien esta nueva etapa. A lo mejor en este momento no lo entiendes, a lo mejor son muchos cambios, pero vas a ver que en el futuro te vas a dar cuenta del por qué, ¿no? A lo mejor ahorita sientes que es como ir en la tormenta y lo vives con miedo, con tristeza y demás. Cuando llegues a tierra firme y salga el arco iris, vas a decir, ah, ya entendí por qué todo se movió de tal manera. Ese sería el mensaje para Arelia Arellano. Y ahora sí, vamos a empezar con el intercambio de mensajitos, maestro Gabo. Vamos a darle todos primero mensajito a la maestra Lau, que Okay. yo digo que viene en camino y nos va a pedir su mensajito. Entonces, vamos, por favor. Sí, para la maestra Lao, Arcángel Rafael te dice, mantente positiva. Yo sé que siempre estás positiva, pero puede ser de esas situaciones que luego a todos nos pasa. Tú mantente positiva, en mente positiva. Arcángel Rafael, gracias por ayudarme a ser optimista y a tomar las medidas adecuadas que son buenas para mi salud. Ese es el mensajito de Arcángel Rafael para la maestra Lao. Maestro Pepe, por favor, para la maestra Lau. A la maestra Lau le sale dos de espadas de pie. Ahorita puede que se esté presentando una encrucijada que habrá que resolver. También pues sí, alguna encrucijada de algún tema en particular que hay que tomar una decisión, pues algo contundente.
Y pues habrá que tomar una decisión, Lau. Te mando un abrazote. Gracias, y ahora saco cartita, Maestro Lau, alias amor mío, sale. El 7 de oros de pie nos dice que justo a pesar de Mercurio y de las pruebas, a final de cuentas es causa-efecto, has sembrado muchas cosas positivas y tarde o temprano llegarán. Entonces, si hay ahí trampas, si hay tentaciones, pruebas, demás, nos dice que confíes, son distractores. Es como si ahorita las energías oscuras estén echando como pulpos, tinta para distraer, pero nos dice que aquí ya lo trabajado viene ahí sus bendiciones. Entonces eso es tuyo y nadie te lo puede quitar. Serían los mensajitos para la maestra Lao. Y ahora sí, maestro Gabo, para todos los demás, ¿qué nos regalas, por favor? Ok, para el maestro Carlitos le sale el 8 de espadas de pie. Esta carta, Carlitos, nos estaría hablando. Puede haber ahí una situación que te haga como caer en una sensación de victimismo, de, pues sí, de que la situación te sobrepasa o de que alguien comete una traición, una injusticia en tu contra o con relación a algo que estás haciendo. Entonces, simplemente abre los ojos y ve de qué manera, no te dejes llevar por la emoción y deja, permite, observa de qué manera tú propiciaste o creaste esa situación. Y en el momento en el que lo encuentres, eso te va a ayudar a madurar y a avanzar. ¿Sale? Ese sería como el mensajito para el maestro Carlos. Muchas Y gracias. luego, Alejandro, ya le di. A la maestra Laura nos falta el maestro Pepe. Pepe, te sale la muerte de pie, la muerte de pie. Esta carta nos está hablando pues de cambios, de situaciones que de pronto pueden presentarse como un poco difíciles, ásperas, rudas, rústicas. Es como la sensación por la palabra rústica. Pero tú avanza, tienes la fortaleza para hacerlo. Haz el orgullo a un lado porque tú sabes que cuando transites estas dificultades, en luz guiado por el estandarte de la verdad, te va a llevar a un buen puerto. Ese es el mensajito para Pepe. Muy bonito. Muchas gracias. Y ahora, maestro Pepe, ¿qué nos regalas de mensajitos? Para Carlitos, para Carlos Cristóbal Morales sale 7 de copas invertido, No caiga. Se complementa un poco con lo de. Tengo esta sensación, sí, como de opresión, como en el pecho, de algo que te puede como agüitar, algo que. Sí, algo que ya es necesario resolver, y sanar a nivel espiritual. Hay algo que todavía está como atoradito por ahí. Es importante, pues empezar a resolver y conectarlo con una energía más luminosa. Muchas gracias. Para el maestro Gabo, le sale 3 de oros de pie. No sé si ahorita te estén dando como más lata a tus vecinos. No sé si esta semana te pudieran dar más lata. Igual puede haber como pláticas de algo bueno, nada más pues cuidado con escuchar rumores que no que pudieran no ser ciertos. Escucha bien de dónde viene qué cosa. Sí, gracias. Bien, ahora, maestro Gabo, sale el rey de bastos invertido. Justo esta carta nos dice que por esta energía de Mercurio va a haber como una sensación de debilidad, ¿no? Como que, como sentirse como en un pantano, ¿no? Energéticamente se siente así, ¿no? Como no avanzar a un ritmo rápido, ¿no? A lo mejor eso te hace a lo mejor sentirte desesperado, sentir que las cosas no van tan rápido, pero justo esta carta nos dice que no, tomando esta analogía del pantano, no des manotazos muy grandes porque eso te va a hacer hundirte más, ¿no? Entonces,
Ir con calma, seguir que todo siga el ritmo, lento, si es lento, pero va a ser seguro, ¿no? Entonces, con calma y no hay que desesperarse. Ese sería el mensajito para el maestro Gabo. Gracias. Y para el maestro Pepe, sale la sota de copas, que justo hay que ser prudente ahorita en estos días, necesario, Mercurio está haciendo jugadas, entonces a lo mejor de pronto sí podrías confiarte, ¿no? De, viene un pago, pero al día siguiente viene un gasto innecesario, ¿no? Entonces hay que checar eso, esas situaciones, esos espejismos, ¿no? No hay que confiarse en ese ámbito de lo económico. Ese sería Adelante, muchachos. un mensajito. Y pues ya, ahora sí es todo. ¿Qué nos dices, maestro Gabo, para terminar? Pues muchas gracias, gracias por seguirse conectando con nosotros. Perseveremos, no, no se dice así, pero no perdamos la fe, sigamos con ahínco en ese trabajo. Y pues eso, tengamos, así como me acaban de decir, tengamos mucha paciencia en nosotros mismos, pero seamos también muy honestos. De pronto puede ser como muy delgada la línea entre ser pacientes y compasivos con nosotros mismos y empezar a solaparnos nuestros defectos o nuestras carencias o esas situaciones que hay que resolver. Entonces vayamos. Abramos bien los ojos para poder distinguir esa línea y poder encontrar el equilibrio entre un lugar y el otro para realmente avanzar y avanzar realmente en luz a nuestro ritmo, respetándonos, ¿sales? Sin empezar a, pues sí, a solapar nuestros propios vicios de carácter, porque eso evidentemente no nos llevaría a buen puerto. Y ya nada más. Muchas gracias, cuídense mucho y abrazos. Muchas gracias, maestro Pepe. ¿Qué nos dices de despedida? Pues yo sé que ahorita a muchos les salieron cartas de que hay mucho estancamiento, no se desesperen, es normal. O sea, ahorita me acaban de decir que ya tenga mucho cuidado, entonces a tener mucho cuidado en general, no nos confiemos. Como consejo, ahorita en todo lo que es el periodo de Mercurio retrógrado, hay que tratar de ser concisos y claros con nuestra comunicación, no hay que dar nada por sentado y hay que también pensar dos veces antes de querer decir algo, porque ahorita puede que, como tenemos pensamientos que se van reacomodando y desacomodando, puede que confundamos las peras con las guayabas, entonces digamos algo que no está, como que no aplicaría, como que no resultaría adecuado. Igual pues un periodo de introspección muy importante para revalorar qué es lo que hemos hecho por lo menos en lo que va del año, qué cosas hay que cambiar, qué situaciones se nos puedan estar presentando ahorita para empezar a resolverlas. Y recuerden que muchas veces lo que nosotros deseamos o creemos que merecemos tiene que ver con mucha cosa con el ego. Entonces dejemos a un lado el ego para no estarnos comparando y estar dejando de lado envidias y celos. Cuídense mucho, que tengan una excelente semana y les mando un abrazo muy fuerte a todos. Muchas gracias, maestro. Y finalmente me despido diciéndoles que sí, como di ya dijeron los maestros, es una época difícil, que parecería que todo va lento, que hay muchas trabas, pero a quienes han estado al inicio de este año, que hubo los mensajitos de principio de año, se nos dijo que este año, que es en el año chino, el año del dragón, venían muchas pruebas. Y como pueden darse cuenta, es muy común que en las tiradas nos están saliendo muchos mensajes de ten cuidado, sé prudente, no se va a dar, por ahí no. Entonces, no hay que perder la paciencia porque muchas veces eso nos puede desanimar, nos puede incluso hacer sentir como que ya no vale la pena seguir adelante, rendirse, ¿no? Entonces, como que ya nos entra como esa tristeza y decimos, ¿ya para qué le echo ganas? Y nada más no empeoran las cosas. Pero justo
Es eso, es este año así, nos los advirtieron y lo estamos viendo, ¿no? Vienen pruebas, entonces, pues de alguna manera, pues hay que dar gracias a que estamos aquí todos compartiendo y viendo que no somos los únicos, a veces viendo, ah, pues todos los demás están viviendo algo parecido, eso nos levanta el ánimo y nos sentimos hermanados, apoyados y apapachados, ¿no? Pues gracias por estar aquí y hacer precisamente esta hermandad, esta unidad, esta familia de luz, ¿no? Que hemos hecho, porque pues sí, así estando todos juntos, echándonos porras los unos a los otros, es más llevadero, más ameno este camino de la espiritualidad que pues, es, sí es difícil, pero pues a final de cuentas tiene una recompensa muy grande con respecto a la luz, ¿no? Llegan, van a venir muchas bendiciones, pero sí, no perdamos esa paciencia y gracias por justo por estar aquí y esto fue nuestro programa, sintonizando y les mando un gran abrazo y nos vemos el próximo lunes. Abrazote y nos vemos.